Soy Giselle Mendoza Rocha, estoy estudiando Economía y estoy en séptimo semestre. Bueno, soy Francisco Villarreal, estoy en la carrera de Economía en octavo semestre. En GECO estamos desarrollando un bioplástico elaborado a partir de la cáscara de naranja, el cual estamos cuidando que sea un material 100% biodegradable. Es una tecnología matriz muy versátil, la cual puede llegar a tener aplicaciones en la industria biomédica, de envasado y embalaje, alimentos, agricultura. GECO tiene como visión detrás de todo esto tecnológico poder generar un bienestar ambiental a nivel nacional y después posteriormente a nivel internacional. La cuestión de los plásticos es una problemática a nivel mundial importante. Nosotros creemos firmemente que mediante la innovación tecnológica podemos encontrar una solución puntual a este problema. Es muy importante que desde primeros semestres estén conscientes sobre todas las problemáticas sociales existentes, primero a nivel región, ciudad y también una visión en nuestro país. Hay muchísimos retos sociales por resolver y el emprendimiento es una de las maneras para proponer soluciones ante ello. Yo considero que el reto emprendedor es una oportunidad de concientizar las problemáticas sociales que tenemos, económicas, de todo tipo, y que pues el TEC nos brinda esa oportunidad de hacer conciencia desde el principio, y es una gran oportunidad a aprovechar.